Ongi etorri, 2022ko itzulia gomen lasterketako aurkezpenera, eskerrik asko etorri zareten udalagintari eta ordezkari ezberdin guztioi. Esan bezala gaur historioa egingo dugu, lehenengoz emakumeen itzulia aurkezten ari garelako hemen Donostiako udaletxean. Historia egiten ari gara eta historia egingo dugu, maiatzaren 12tik aurrera, Vitoria Gasteizen izango garelako taldeen aurkezpenarekin eta maiatzaren 13tik 15era bitartean, hor izango ditugulako hiru etapa ikusgai, mundu mailako txirrindulari onenak izango ditugulako Euskadiko errepideetan, eta horregaitik badakizu, guztiak gonbidatuta zaudete, maiatzaren 12tik aurrera, Vitoria Gasteizen hasiera emango diogun lehenengo etapa horretan egoteko. Gehiago luzatu barik, Eneko Goia, Donostiako alkateari harrera egingo diogu, bera dugulako anfitrioirik onena, Donostiako udaletxean egonda, beraz, nahi dozunean, hurbildu, egunon, Eneko. Bai. Egunon eta eskerrik asko harrera nik egin behar dizuet zuei. Ongi etorriak Donostiko udaletxera, eta niretzako behintzat, oso pozgarria da gaurkoan aurkeztera gatozen honetan parte hartzea, ez? Ondo esan dezun bezala, erreferentzia izango gera mundu mailan, bi klasika, emakumezkoen klasika izan genituen gure hirian 2019an eta 2021an, eta horria demostratu zen arrakasta bai antolakuntza aldetik eta bai zaldetasunaren aldetik, eta seguru nago itzudi honetan ere hori ikusteko aukera eta gozatzeko aukera izango dugu da. Honetan ari naizen honetan, utziko diazue pixka bat alkate gisa eta donostiar gisa nire harrotasuna adierazten. Hiri honek emakumeen kirolarekiko daukan erreferentzialtasuna dela eta froga hau ere horren adierazgarri da, baina dudari gabe eta usteetan dakigu da, kirol arloan emakumeek ematen dizkiguten ospakizunerako eta pozerako motiboak geroz eta gehiago dira gure hiri honetan, eta hori behintzat donostiar bezala harro egoteko moduko gauza da. Bide honetik goazenaren señale, seguro. Por mi parte nada más, simplemente decir que para mí es un motivo de enorme alegría el poder estar aquí hoy presentando esta itzudia femenina, que también tendrá como escenario nuestra ciudad, una ciudad que ha albergado la clásica femenina de edición 2019-2021, ahora itzudia con 3 etapas. Entonces ya demostramos que hay afición, que hay ganas, que hay organización, y estoy seguro que esta vez también será así. Y quiero, como alcalde y como donostiarra, pues aprovechar la ocasión también para decir que esta es la ciudad del deporte femenino, sin ningún lugar a dudas, que es el deporte que más satisfacciones nos da, con diferencia además. Y eso creo que es motivo para estar orgullosos y para afirmar que vamos por el buen camino. Eskerrik asko. Eskerrik asko hortxe Eneko Goia Donostiako alkatearen hitzak. Hor izango dugulako hirugarren etapa Donostia etapa politori, bertan izango dugulako azkenengo etapa izango da. Orduan erabakiko da aurtengo txapelduna zein den, eta hori maiatzaren 15ean, eso será el 15 de mayo, domingo, el próximo domingo aquí en Donostia. Bueno, continuamos. Tenemos preparado también ese vídeo promocional, ese vídeo de presentación de la Itzulia Women 2022. Vamos a verlo.
Bueno, hori bideo promocionala, ikusi dozuen bezala, como habéis podido ver, son las imágenes de la edición de la clásica San Sebastián del año pasado, del 2021, porque todavía evidentemente no tenemos imágenes de la Itzulia Women 2022, porque esta va a ser la primera edición. Por primera vez vamos a tener una carrera ciclista aquí en Euskadi con la gran afición que tenemos. Y para ello vamos a invitarle a Julián Eraso como presidente de OZETA que nos explique y que nos dé todos los detalles de la Itzulia Women 2022, esta Itzulia en la que han tenido que hacer un grandísimo trabajo para sacarla adelante. Su kontatu, egunon, Julián, zer moduz? Egunon, oso ondo, mila esker etortzeagatik. Karrera historiko honen aurkezpenera da, nola ez, Donostiako herriakin da hiriakin zor bat zorretan geunden eta hori gaur ikusiko erakutsiko de zergatik. Esto nace de la clásica San Sebastián, del empeño que todos tuvimos, Ayuntamiento de San Sebastián, el gobierno vasco y apostó fuerte Diputación de Gipuzkoa por el ciclismo femenino. Entonces pusimos en marcha en el 2019 la clásica San Sebastián y nos llevamos todos una alegría terrible porque la respuesta fue maravillosa. Todo ayudó, el público, en la coincidencia de chicos y chicas, el tiempo y el marco incomparable, como lo llamamos todos. Ya sé que a los de Donosti están un poco aburridos de escuchar eso, pero siempre se lo tenemos que recordar para que no se olviden, porque es verdad. Entonces, repetimos el 2021, porque el 2020 fue un año en blanco, y la sorpresa fue que marcamos un camino que ya venía un poco, nosotros no éramos pioneros en esto de las carreras de un día, veníamos un poco imitando a las grandes clásicas de Bélgica, Holanda, del norte, que hacían el mismo tipo de carrera, Lieja, Flandes, Paris-Roubaix, de un día, chicos y chicas, el mismo día, o la víspera en algunos casos. Entonces repetimos esa fórmula, claro, le debió gustar a todo el mundo, en todo ese mundo está el Tour. Y el Tour decidió que el Tour femenino que hacía dentro de sus días lo sacaba fuera. Y claro, al sacarlo fuera eligió el espacio de calendario de después de terminar el Tour, comenzar el Tour femenino una semana. Y nos llamaron de UCI diciendo que la coincidencia hacía que la clásica tenía que cambiar de fechas. Nos encontraron ellos las fechas estas. Después de mucho pelear, abril no podía ser, agosto tampoco. Dijeron, pues mayo será el mes de las carreras World Tour a nivel estatal, a nivel del Estado español. Y nos pusieron las fechas, 13, 14 y 15, mitad de mayo. Son unas fechas preciosas, pueden ser días largos, normalmente buen tiempo. Y claro, con eso nos lanzamos al cambio cuantitativo, sobre todo. Claro, porque era un reto importante pasar de esta clásica de un día a una Itzulia, que le llamamos así, para tener referencia de que es una vuelta también, por los tres territorios de Euskadi, una etapa en cada territorio. Entonces, empezaremos, como veis en el mapa, en Vitoria-Gasteiz, y haremos la primera etapa entre Vitoria-Gasteiz y La Bastida, territorio a la vez. De ahí pasamos a Vizcaya, en territorio vizcaíno, un ayuntamiento que también colaboró y ayudó mucho en la Itzulia de chicos, Mallabia, decidió apostar por hacer también la carrera de chicas. Entonces la segunda etapa será Mallabia-Mallabia. Y de ahí pasaremos el domingo, 15 de mayo, a hacer el recorrido que le debemos a Donosti, y mientras Donosti quiera y apueste por la Itzulia, igual que apostaba por la clásica, y estoy seguro que va a ser durante muchos años,
haremos esta etapa guipuzcoana en Donosti. Repitiendo el esquema de la Donostiako clásicoa y haciendo el recorrido por todos los recovecos que recorríamos con la Donostiako clásicoa. Esto es gracias a instituciones, y yo creo que las instituciones, sinceramente, se me achaca mucho el que estamos siempre pidiendo, pero creo que el compromiso de apoyar este ciclismo femenino todavía pasa por unos momentos en los que no podemos tirar demasiado de patrocinios privados o de empresas, porque aunque queramos, no podemos garantizar que el retorno sea tanto como el masculino. Llegarán tiempos en que eso, como decía Eneko bien, en que eso se vaya superando y que pongamos todas las cosas en su sitio. Pero hasta entonces nos está pasando también a nivel europeo. Todas las carreras femeninas están sobre todo apoyadas por las instituciones locales, provinciales, estatales, y eso es lo que el esfuerzo que seguimos pidiendo a las instituciones. Nosotros pondremos todo lo que sea de nuestra parte para que la carrera sea considerada a nivel internacional, a nivel de UCI, en lo más alto del escalafón, y eso creo que tenemos garantizado, porque igual será por eso que UCI ha confiado tanto en nosotros, que nos ha cambiado de fecha, pero ha apostado por hacer una Itzulia femenina en Euskadi, y estamos seguros nosotros y ellos de que esto va a ser todo un éxito. Agradecer a instituciones, lógicamente, y a los patrocinadores de los mayos, que en algunos casos son instituciones. En el caso del mayor de la regularidad, el verde, es patrocinado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. El primer Euskaldun, el azul, Urdiña, es el patrocinado. El primer Euskaldun, no, la mejor joven, es el azul del Gobierno Vasco. Y luego tenemos las aportaciones, que ojalá sean más y sean mejores y mayores, de Laboral Kutxa, que entra como patrocinador del amarillo, del maillot principal, y de ASI, que es la empresa que empuja la marca K de Calitate A, que es el maillot de la montaña. Gracias, además de estos, a los ayuntamientos, como no, al Ayuntamiento de Donosti, que hace un esfuerzo importantísimo, al Ayuntamiento de Mallabia, que sigue apostando también en chicas tanto como en chicos, y a las diputaciones también de Vizcaya, Álava, y a los ayuntamientos de Gasteiz y de Labastida, que harán posible que la primera etapa dé marcha a todo esto, que esperemos siga durante muchos años y creciendo cada vez más. Eskerrik asko. Venga, Mortxe, eskerrik asko. Julián Eraso, OZ-ako presidentea. Beti bezala ondo azaldu da, ikusiko zuen bezala, zehetasun guztiak azaldu ditu, detaile guztiak azaldu ditu. Bueno, pues continuamos, comentamos que este año tendremos 21 equipos en esta Itzulia Women 2022, con 12 equipos World Team, 9 equipos Continental Team. Por tanto, tenemos asegurada la participación de las mejores corredoras del mundo dentro del pelotón, donde tendremos en total a 126 corredoras, 126 txirrindulari parte hartuko dute. Tropelean, hortxe Itzulia Women lasterketa honetan, tartean Movistar Team Women taldea izango da, Anemie Van Bleuten momentuz dortzalan zerrendan sartuta dute Movistar taldekoak, baina badakigu eroriko bat izan zuela eta lesio bat ere duela, baina baliteke irtera lerroan izatea Movistar taldeko talde buru bezala. Treke Segafredo taldea ere izango da, Estatu Batuetako taldea, Lucinda Bran txirrindulari handiarekin batera, talde buru bezala. También tendremos
al equipo Team Bike Exchange Jaico, el equipo australiano, donde milita la corredora de Rentería Anne Santesteban, junto a Urska Sigart, corredora que también pues está haciendo una muy buena temporada. Tendremos al equipo Leaf Racing Extra de Holanda, con Teresa Neumanoma como corredora destacada. También estará el otro equipo holandés, el Team SD Wars, con Ashley Mulman, Demi Boyerin y Lone Uneken, equipo potente, equipo fuerte, que tendremos en esa zona de salida. El equipo UAE Team ADQ con Mavi García, el equipo Team DSM de Holanda con Liane Gippert. También tendremos al equipo suizo Roland Kogeas Edelweiss Square con Inés Cantera y Tamara Dronova. Estará también el equipo alemán Canyon SRAM Racing con Elise Chavey, Soraya Paladín y Paulieni Royakers. También estará el equipo francés potente con esa corredora que está haciendo una muy buena temporada, ganando diferentes carreras, la corredora Marta Cavalli, en el equipo FDJ Nouvelle Aquitaine Futuro. Y también estará el equipo estadounidense Education Tipco SVB con Krista Doebel Hickok. Y por último, dentro de los equipos World Tour, también estará el equipo estadounidense Human Powered Hilt. Esos son los 12 equipos World Tour que estarán en esta Itzulia Women 2022. Y dentro de los equipos continentales, pues tendremos a los equipos de casa. También estarán entre ellos el equipo italiano Valcar Travel Service, el equipo Masi Tactic Women's, el equipo español, equipo de Eneritz Iturriaga, el equipo Neikat RBH Global, con Siortza Isasi como líder dentro del equipo, talde buru bezala. Bizkaia Durango taldean ere bertan izango da, Gurtzane Lorriagaren taldea, Eukene Larrarte Arteaga, Lucía González, Daniela Campos, Alba Teruel Ribes, Ailen Suikart eta Irene Méndez txirrindulariekin batera. Italiar taldea, B-Pink taldea ere bertan egongo da, Top Girls Farsa Bartolo beste talde italiarra ere, Tatiana Guderzo talde buru dutela. Arkea Pro Cycling Train, Frantziako taldea, Morgan Coston txirrindularia, talde buru bezala dutela, eta Etxeko taldea, Euskadi Fundazioko Laboral Kutxa taldea, Idoia Eraso, Ariana Gilaber, Jurani Blanco, Usoa Ostolaza, Irantxu Beloki eta Olatz Gabilondo txirrindulariekin batera, eta Etxeko beste taldea, Sopela Women's Team taldea, Emilio Ramosek zuzentzen duen taldea, Francisco Plarekin batera. Deialdi horretan, Alice Coutinho, Claire Stills, Naya Mondarain, txirrindulari gipuzkoarra, Nadine Ingil, Patricia Ortega eta Beatriz La Laguna izango dira Sopela Women's Team talde barruan arituko diren txirrindularia. Guztira, 126 txirrindulari tropelean, 21 taldetan banatuta, 21 equipos y 126 corredoras que completarán ese pelotón en la Itzulia Women 2022, en esta primera edición, en esta edición histórica. Presentamos también los maillots de esta edición. Ikusten duzuen bezala, hor maillot gorrian, babesle nagusia bezala, Laboral Kutxa izango dugu. Aurten ere, Gobik markako maillotak izango ditugu. Gizonezkoen lasterketan izan genituen bezala, emakumezkoen Itzulia Women lasterketan ere, Gobik izango da maillotak jarriko dituena. Maillot horian, Laboral Kutxa da lasterketako babesle nagusia. Puntukako sailkapenean, en esa clasificación por puntos, con ese maillot verde, con un verde nuevo que ha diseñado Gobik cara a la Itzulia Women, será patrocinado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha apoyado con una importancia muy importante esta Itzulia Women 2022. Tenemos ese maillot de la clasificación general de la montaña, maillot puntos rojos, mota gorridun maillota, mendikako zelkapen nagusiko liderarentzat Eusko Labelek babestuko duena, eta gazten mailan, gazten mailako zelkapeneko maillot urdina, ba Euskadi Basque Country Eusko Jaurlaritzak
Jaurlaritzak babestuko duen maiota. Eta horretarako, ordezkari ezberdinei egingo diegu harrera gaurkoan, gurekin direlako aurkezpen honetan, haiei esker posible izan delako aurtengo itzulia ere aurrera ateratzea, esfortzu handiarekin, baina esan genezake errealitate bat dela, eta lehen aipatu bezala historia egiten ari garela, lehenengoa edizioa dugulako. Horretarako, gonbidatuko diogu Ander Toñari, Laboralkutxako Manager Community arduradunari, Laboralkutxako babesle bezala, egunon, Ander? Egunon, manai. Bueno, gaur egun berezi izango da zuentzako ere, ez da? Gaur esaten ari garen bezala, historia egiten ari gara, lehenengo edizioa dugulako, itzulia gomen lasterketa antolatzen ari garelako, eta Laboralkutxa babesle nagusi bezala, zuentzako ere egun berezi izango da, ez da? Bai, eskerrik asko da nahi, eta ikerri esu moduan, egun oso bereziaz. Arderaz esaten den moduan, ustez, como la guinda del pastel. Gaur hasi, Nafarroan eta Marregunera Euskal Herri mailan munduko neska txerrindulari onenak ditugu, eta Laboralkutxan, bai Nafarroako eta bai Durengoko lasterketetan baginen babesle, bertan ere guk babestetako euskaldun taldea dau, lehen nahi patu dituzun txirrundelariak, eta gure taldean denak euskaldunak ez. Eta hau bakarrik falta izan, ez? Eta guretzako momentu oso berezia, azkenean gure asmoa bai da bai Euskal Herri txirrindulariak eta batez ere Euskal Herriko neskak mundu mailan erakustea eta nola ez itzulia erakusle honena da. Bueno, vemos que desde Laboralkutxa apoyáis el deporte femenino prácticamente en todas las disciplinas, pero sí hacéis una apuesta importante en el ciclismo femenino, ¿no? Como tú ya bien comentabas, tenéis vuestro equipo femenino en esa categoría continental y ahora seréis patrocinadores principales de la Itzulia Women. Eso es que dentro de las líneas estratégicas de Laboralkutxa está el apoyar el deporte femenino. Sin duda. Antes decía, ¿no?, que probablemente el deporte femenino todavía no genere los réditos o no genere el retorno que puede dar el deporte masculino, pero precisamente por eso creemos que más que nunca hay que apoyarlo, hay que dar los primeros pasos para que a eso se le dé la vuelta y el deporte femenino en una entidad como Laboralkutxa, en la que la igualdad de siempre ha sido uno de los pilares, pues no puede faltar y iniciativas como la Itzulia, pues sin duda son proyectos que apoyaremos siempre en la medida de lo posible y ojalá esta sea la primera de muchas pedaladas. Así lo demostráis. Eskerrik asko, Ander Toña, Laboralkutxako Manager Community arduraduna. Eskerrik asko, haiek izango direlako, aipatu bezala, urtengo edizio honetako babesle nagusiak, eh? Naiz eta haien taldea izan, ikusi dugun bezala, babestuko dute aurtengo lehenengo edizioa. Aipatu dugu, puntukako sailkapeneko maiote berdea, Gipuzkoako Foru Aldundiak babestuko duela, patrocinará ese maiote berde, la Diputación Foral de Gipuzkoa, por ello también invitamos a que suba al atril a Goizane Álvarez como directora de deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y una de las culpables, en el buen sentido de la palabra, de que la Itzulia salga adelante con ese gran apoyo de la Diputación. Es así, ¿verdad? Bai, guretzako ore bada eta gaur oso egun zoriontsua da guretzako zorionak eman eta eskerrak bai Donostiko udalari, babeslei eta antolatzaileei ere bai. Pozgarria da ikustea Gipuzkoak eta Donostiak duela bi urte bizi izan zuena orain Euskadi osoak bizi ahal izango duela. Es verdad que el deporte femenino, pues como habéis dicho, o sobre todo el ciclismo todavía, pues quizá no da el retorno que puede dar en esta modalidad el deporte masculino, la práctica por parte de los hombres de la misma modalidad deportiva, pero esta es una realidad que en muchas otras disciplinas está cambiando y está cambiando precisamente porque se han dado quizá antes pasos tan importantes como este, ¿no? Traer eventos de calidad que son los que generan referencia y referencialidad para las niñas más jóvenes, eventos que sean, cuando hablamos de calidad, no solo que sea una experiencia de calidad para la afición,
sino también una experiencia de calidad para las deportistas y que les permita seguir creciendo como deportistas. Eso va a provocar que muchas niñas se acerquen al ciclismo como no se han acercado hasta ahora. Hemos comentado muchas veces, es una de las disciplinas que, teniendo tanta afición, no tiene un arraigo en la práctica deportiva, tanto en chicos como en chicas, pero sobre todo entre las niñas. Tener mujeres que sean referencia y trabajar la base para que generar cantidad y que de ahí salga la calidad es importante, igual de importante que seguir manteniendo apuestas como esta. Y ojalá dentro de poco veamos que todas las pruebas deportivas, igual que en otras modalidades deportivas, en el más altísimo nivel tenemos tanto a hombres, como decía Eneko, a mujeres. Ver a 3.100 aficionadas y aficionados el fin de semana pasado en Iyumbe, no jugando el equipo local la final, eso demuestra pues que se han dado pasos y que en algunos, y por ejemplo en esta modalidad, pues que ya no hay vuelta atrás, que ha generado afición y también está generando retorno económico. De modo que, bueno, pues seguir haciendo este camino para que podamos seguir disfrutando todas. Eso es, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que en otras disciplinas deportivas ya pues podemos tener esas deportistas referentes, y con esta Itzulia Women también lo que queremos conseguir es eso, ¿no? Que en el ciclismo femenino aquí a nivel de Euskadi pues conseguir esa carrera de referencia y esas ciclistas referentes, que también tenemos ya a Anne Santesteban ahí en ese equipo World Tour, en el equipo australiano Team Bike Exchange. Pero la idea es esa, ¿no? De seguir creando referentes y tener una carrera referente en el ciclismo femenino, y por ello habéis apostado desde la Diputación. Eso es, al final, como decíais, ¿no? Es la guinda del pastel, por donde hay que empezar, lo que más mediático va a ser, y de aquí pues intentar que el resto de las pruebas también tengan esa dualidad de femenino y masculino, pues para que las chavalas también en la base puedan ir creciendo como deportistas, que hay que ir generando esos espacios para que dentro de 10 años tengamos muchas más guipuzcoanas en carreras de élite, compitiendo aquí en la clásica, en la Vuelta a España o en un tour. Exactamente. Eskerrik asko, Goizane Álvarez, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendariaren hitzak eta adierazpenak. Berak esan bezala, asmoa hori da, ea lortzen dugun, erreferentziazko lasterketa izatea, ja errealitatea da, hemen dugu, aurtengo 2022ko Itzulia Women lasterketa bere lehenengo edizioan, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere apostu oso, oso garrantzitsua egin du horretarako, eta gaur horri esker, hemen txe dugu aurtengo errealitatea lasterketa berri honekin. Arrera egingo diogu Jon Redondori ere, Eusko Jaurlaritzako jarduera fisiko eta kirol zuzendariari, Eusko Jaurlaritzatik ere babesa izan dugulako aurtengo Itzulia antolatu alizateko. Egunon, Jon. Kaixo, egunon, bai. Bueno, zube posik izango zara, ez da? Hau izango da World Tourreko hirugarren lasterketa Euskadi mailan. Horrek zer suposatzen du? Bueno, egunon guztioi, nik ere aprobetxatu hitza ematen diazuela, eskerrak emateko, hau posible egin duten instituzioei eta nola ez, babesle eta enpresa pribatuei, eta aprobetxatu ere eskerrak emateko Euskadin dauden antolatzaile guztiei, ezta? Azken finean, gure txirrindularitza ezaguna da munduan zehar, baina ezaguna da ere bai, maila honeko eta nik uste kalitate oso honeko txapelketak eta lasterketak antolatzen direlako, eta nik eskerrak eman kategoria txikietan eta gazteetan antolatzen dituzten karrerak antolatzen dituzten guztiei, ze azken finean estatuko mailarik nik uste gorenak hemen dira, gure herrietan izaten dira lasterketak, eta nola ez OZ-ari egindako lanagatik. Azken finean askotan ez dugu balioan jartzen lortzen deguna, 2 milioi tardi izanik hiru lasterketa World Tour izateak duen balioa, eta urtero hemen egotea, eta urtero esfortzoak eta pasatzen dian sufrimentu txikia pasata balioan izatea. Ezta, azken finean aurten izango dugu mutilen itzulia izan genuen, gara aurkezten dugu ito historiko moduan emakumen itzulia, eta aipatu dan bezala espero dugu urteetan zehar irautea, eta hemendik gutxi ere izango dugu mutilen klasika. Beraz, eskertu antolatzaileei egindako lana, historian egin izan da, eta etorkizunean ere izango dira besteak lana egingo dutenak.
Bueno, yo creo que será un gran día para el gobierno vasco, ¿no? Yo creo que en las legislaturas que tú estás de director de deportes habéis puesto en marcha muchas iniciativas apoyando el deporte femenino y esta nueva iniciativa pues es importante también, ¿no?, para el gobierno vasco. Sí, al fin y al cabo se ha comentado aquí en la presentación, esto no tiene vuelta atrás, al final cada vez la igualdad está en todos los ámbitos de la sociedad y cómo no puede ser en el deporte, ¿no? Además hay que poner en valor que el deporte femenino y en Euskadi sobre todo el nivel deportivo de las mujeres es importante. Nosotros solemos decir muchas veces que el deporte de alto nivel, que es competencia del gobierno vasco, tenemos más resultados o mejores resultados femeninos que masculinos, ¿no? Eso implica el nivel que tiene y lo que sí nos gustaría que este hito perdurara en el tiempo y sobre todo que las deportistas y las ciclistas que vayan a venir a Euskadi en estos tres días tengan y puedan sentir, diríamos, uno de los puntos más importantes que tiene el ciclismo en Euskadi, que es su afición, ¿no? Si por algo se nos caracteriza, además de lo que he comentado antes, de organizar buenos eventos deportivos, de los innumerables y buenos ciclistas que hemos tenido tanto en hombres como en mujeres, es la afición, ¿no? Todas aquellas personas que vienen a Euskadi, los ciclistas que pasan por nuestro territorio, así lo ponen en valor. Es verdad que tenemos el listón muy alto, porque el año 2019, el 2021, la afición se volcó con la clásica, y yo simplemente animar a toda la afición vasca que tanto el 13 como el 14 como el 15 en Donosti llenen las carreteras y que las ciclistas pues vayan con ese sabor de boca fantástico, porque la afición está animando tanto al primero como al último, ¿no? Besterik gabe, eskerrik asko. Seguro que sí, ba, eskerrik asko, hortxe, Jon Redondoren hitzak, Eusko Jaurlaritzako jarduera fisiko eta kirol zuzendaria, eta berak esan bezala, ba, osagai guztiak ditugu, aurtengo itzulia gomen lasterketa exito bat izatea. Bai badakigu, txirrindularien artean ere oso ondo jaso dutela aurtengo lasterketa berria haien egutegi barruan, badakitelako antolakutza ona izango dela seguru, eta saletu onenak ditugula Euskadi mailan, eta horregaitik txirrindulariak ere pozik, oso pozik, 126 txirrindularia tropelan izango direnak aurtengo itzulia gomen lasterketan parte hartzeko. Besterik ez, honekin amaiera ematen diogu, badakizue, aipatu bezala, maiatzaren 12an arratsaldez Gasteizeko plazan izango gara, taldeen aurkezpena egiten, maiatzaren 13an Vitoria Gasteiz Labastida lehenengo etapa izango da, maiatzaren 14an Mallabia bigarren etapa izango dugu, eta maiatzaren 15an bertan izango gara, Donostian, hirugarren etaparekin, Donostia etapa bertan izango dugulako. Beraz, guztiok gonbidatuta eta eskerrik asko aurtengo aurkezpen honetan izateagaitik, lehen esan dugun bezala, gaur historia egin dugulako eta gaur antolatu dugulako lehenengo edizioa. Beraz, eskerrik asko guztioi.